Hola, soy Roger Ruiz, soy médico y profesor de métodos clínicos aquí en medicina. A ver, le voy a enseñar una situación un poco dura que probablemente algunos de ustedes no hayan visto con anterioridad, pero que es muy, muy real y muy frecuente en la práctica clínica. Van a ver una residente en una consulta comunicándole a una paciente que tiene un cáncer de mama. Buenas tardes, Argelia. Siéntese y póngase cómoda. Gracias. Voy a cerrar aquí, que si no luego nos interrumpe. Sí, doctora. Y es muy incómodo. Sí, doctora. ¿Qué tal está? Pues bien. Venía hoy a... Vengo a recoger una biopsia. Ah, sí, los resultados. Sí, que la biopsia me hicieron hace 2 semanas y entonces le vengo a recoger. Sí, Celia, cuénteme, ¿y le hicieron una biopsia de mama? Sí. ¿Quién se la pidió? Me la pidió el radiólogo que me vio, bueno, el médico me imagino, que me hice la mamografía de control de mama. Uh-huh. Y entonces pues me llamaron a casa, que habían visto un bultito y que tenía que hacer una biopsia. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues fui a hacerme la biopsia, doctora, y vengo a recoger. ¿Y durante la biopsia el médico no le comentó nada que hubiera visto? Que... No, doctora, nada. Bueno, Celia, pues la verdad es que yo viendo el resultado de la biopsia, se le hicieron porque no sabíamos bien de qué se trataba ese bulto. Uh-huh. Y entonces viendo los resultados, precisamente no, lo que hemos encontrado no son buenas noticias. ¿Qué es eso, doctora? Pues hemos encontrado unas células anormales, que están fuera de la normal, que no es normal que estén ahí, que corresponden con un cáncer de mama. ¿Qué dice? Bueno, esto no es una situación real. Esto es una estudiante de medicina y ella no es una paciente con un cáncer de mama, sino una paciente simulada, una persona entrenada para interpretar un rol de manera que ni siquiera un clínico avezado sea capaz de descubrir. Ese es el secreto del paciente simulado, además de reproducir exactamente igual ante las mismas preguntas y el mismo comportamiento del clínico, lo cual nos permite utilizarlo en la docencia y en la evaluación, en la evaluación formativa y en la evaluación sumativa. Este es el núcleo de lo que sería el programa de paciente simulado que aquí estamos desarrollando y que pretendemos desarrollar para enseñar no solamente habilidades comunicacionales, sino de historia clínica, de razonamiento clínico, de enseñanza de valores éticos en medicina, valores profesionales, y sin duda también, como digo, de diagnóstico clínico y seguramente también pueden ser utilizados en otras áreas distintas a la medicina, que será cuestión de que si a cada uno le viene bien y creen que pueden hacerlo, pues explorarlo. Muchas gracias y estoy a su disposición después.